Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y hoy os traigo un nuevo tutorial. Hoy, por fin, después de tanto tiempo sin subir vídeo a YouTube, os traigo este maquillaje tan luminoso que fue el que utilicé para la sesión que tuve con Alba Guagay. Dejaré todas sus redes sociales en la cajita de información por si la queréis conocer un poquito más. Espero que os guste. Con el rostro ya terminado, empezaré maquillando los ojos con esta paleta de Revolution Flawless Matte, por favor apreciad mi inglés de Oxford, y comenzaré con un tono rosa amarronado. Lo iré aplicando en pequeñas cantidades con movimientos circulares y para difuminar los bordes utilizaré una brocha limpia. De la misma paleta utilizaré un marrón oscurito para aplicarlo esta vez en la esquina externa del ojo y también la aplicaré con movimientos circulares. De nuevo, con una brocha limpia, difuminaré bien los bordes. Es muy importante ir difuminando bien las sombras ya que queremos que se vean mezcladas. Voy a utilizar este glitter primer de la marca NYX como base, ya que quiero que todo quede bien fijo y no vayamos perdiendo brillitos a lo largo del día. Ahora mezclaré un pigmento puro de NYX en color rosa y un glitter de color dorado, de este la verdad no me sé la marca. Esto lo aplicaremos sobre el glitter primer y veréis cómo queda todo bien fijo. Hay que ir con cuidado a la hora de aplicarlo porque es muy fácil que nos llenemos la cara de brillos. Yo normalmente cuando hago este tipo de maquillajes primero maquillo los ojos y por último hago la base porque si no vais a tener que retocarlo un poquito como me pasó a mí. Volviendo a la paleta, utilizaré de nuevo el rosa para el párpado inferior y como vi que necesitaba un poco más de intensidad, también apliqué de nuevo el marrón oscuro. Ahora para el lagrimal utilizaré un blanco perlado, esto abrirá muchísimo mi mirada y la dejará con un look un tanto angelical. Para finalizar con las sombras, utilizaré este iluminador y lo aplicaré en el hueso de la ceja para iluminarlo. En este look me haré un eyeliner bastante remarcado con este Super Boli de Kat Von D. Si alguna chica está iniciándose en esto del eyeliner, se lo recomiendo al 100%. Y llegó el momento de aplicar las pestañas postizas. Para esto primero deberé peinar y rizar las mías, aplicar el pegamento en las pestañas postizas y dejarlo en reposo durante más o menos unos 20 segundos para que espese y sea mucho más fácil a la hora de aplicarlas. Para el contouring utilizaré mi paleta de NYX, que la pobre está ya hecha polvo. Utilizaré un color clarito y lo aplicaré por debajo de los pómulos y en la frente. De la misma paleta utilizaré el iluminador para aplicarlo en las zonas altas de mi rostro, que serán los pómulos, la nariz y el arco de Cupido. Cuando el pegamento de las pestañas postizas esté seco, lo podré ocultar con un poco de eyeliner. Ahora utilizaré este rímel para mezclar mis pestañas postizas con las reales, además de también darle cuerpo a las inferiores. Y para mis labios aplicaré este labial de NYX en un tono nude, ya que quiero darle toda la atención a mis ojos.
Finalizando el maquillaje, utilizaré este colorete en un tono rosa para devolverle un poco de color a mis mejillas. ¡Lista! Estas son algunas de las fotografías que me hizo. La verdad, estoy súper contenta con los resultados. Estoy enamorada de todas. ¿Vosotros qué opináis? Y chicos, siento haber tardado tanto en subir vídeo, pero cambié de trabajo, me mudé a Barcelona, he estado un poco liada, pero bueno, de nuevo estoy aquí, así que daros un besazo a todos donde quiera que estéis y deciros que como siempre nos vemos en el próximo vídeo.